Ministra Carmen, Your Excellencies, ladies and gentlemen, generals, admirals, officers, non-commissioned officers, and soldiers. Would like to use this opportunity to thank the Kingdom of Spain, the people and the armed forces of Spain for all contributions they have made for the establishment and stabilization of peace in Bosnia and Herzegovina. Spanish contribution went much further. A lot of positive reconstruction and assistance to civil society, and most importantly, the reconstruction of harmonious inter-ethnic relationship. All people in Bosnia and Herzegovina know this and will always remember this, because the Spanish contribution to our country reached not only their minds, but their hearts. The Spanish Square in Mostar serves as a very good example of all positive moves and deeds the Kingdom of Spain made in Bosnia-Herzegovina, not only reconstructing the way. At the end, we would like to thank the Kingdom of Spain for its generous support to the progress of Bosnia-Herzegovina towards NATO and EU, which will serve not only as an internal improvement for Bosnia-Herzegovina, but for the whole Western Balkans. Once again, a las Fuerzas Armadas su gran contribución al establecimiento y estabilización de la paz en Bosnia-Herzegovina. La contribución española fue mucho más allá, una gran reconstrucción y asistencia positiva a la sociedad civil y, lo más importante, la reconstrucción de una relación interétnica armoniosa. Todo el pueblo de Bosnia-Herzegovina lo sabe y lo recordará siempre, porque la contribución española a nuestro país no solo conmovió las mentes, sino también los corazones de nuestro pueblo. La Plaza de España de Mostar sirve como ejemplo de todas las medidas y acciones positivas que el Reino de España llevó a cabo en Bosnia-Herzegovina, no solo reconstruyendo el modo de vida de la ciudad, sino uniendo a las dos comunidades destrozadas por una guerra trágica. Por último, quisiéramos dar las gracias al Reino de España por su generoso apoyo al avance de Bosnia-Herzegovina hacia la OTAN y la Unión Europea, que no solo será beneficioso como mejora interna para Bosnia-Herzegovina, sino para el conjunto de los Balcanes Occidentales. Muchas gracias.